Manuel Augusto, perdón. Ponemos un pedido de oración, ¿verdad? Hacemos la aclaración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ponemos en tus manos en esta tarde, esta actividad. Que sea tú, Señor, quien guíe cada proceso, cada iniciativa. Yo creo que nosotros merecemos darle un aplauso. Nada, como podemos ver, nuestro partido revolucionario moderno, sí, se le puede decir moderno porque hemos cambiado muchas cosas. Hoy en día tenemos un cambio de dirección de manera formal, amigable, como debe de ser. Este es un partido que realmente se está modernizando y que está cambiando, que nos vamos adaptando a los ideales de nuestro presidente Luis Abinader. Darle la bienvenida a ustedes por el apoyo que nos han dado en el día de hoy, como también, aparte de la mesa de honor, el diputado Fran Ramírez, presidente provincial de San Juan de Castro. La señora Ana María, directora de gestión presidencial. El compañero y diputado Nilo Encarnación, el coordinador de campaña del proyecto Luis Abinader, Felicidad de Mateo. También tenemos el presidente Ernesto aquí, compañero con todos. El compañero Ezequiel Montilla, presidente de la provincia, presidente municipal. Diputado, el licenciado Fran Ramírez, quien va a tener la oportunidad en estos momentos. Le voy a hablar un poquito ahora porque tengo que ir. Debí estar en el cercado a las 2 de la tarde. Mire la hora que es. Tengo que llegar a un compromiso allá. Gracias a Vareta por recibirnos una vez más aquí con gente que hemos tenido ya casi 10 años desde que inició la conformación de este partido. Un partido que se creó en medio de que el PLD quería perpetuarse en el poder. Y se formó el PRM para contrarrestar esta dictadura del PLD, y a los 7 años nosotros ganamos las elecciones. El partido ha renovado sus estructuras, quizá no de la manera que ustedes y que nosotros queríamos, que se quería que sea la militancia que vote para que elija su dirección. Pero nosotros estamos en el gobierno y nosotros tenemos que cuidar el partido porque es la plataforma que sostiene el gobierno de Luis Abinader. Y el objetivo era que sea lo menos traumático este proceso para la nueva dirección. Y tuvo resultado. Aquí tenemos una nueva dirección de toda la provincia. Y ustedes lo han escuchado en la provincia de San Juan, que ha habido situaciones con estos procesos de renovación partidaria, pero tampoco a nivel nacional. Ese es el objetivo principal para lograr la unidad de nuestro partido. Y es que todos los sectores sean parte de la dirección, que todos se sientan representados. La única amenaza que tiene Luis Abinader para no ser presidente después del 2024 es una división de nuestro partido. Es la única amenaza, pero no una división entre los grandes líderes de esta organización, entre Hipólito y Luis. No, es una división entre nosotros, la base, los que ganan las elecciones. Que sin ustedes no se ganan elecciones. Ustedes son los que salen a hacer compromisos, desafiando en las elecciones pasadas la pandemia, sin saber si se iban a salvar o no, si iban a regresar con su familia o no. Y ustedes salieron a hacer compromisos. Hay tareas, compromisos de eso que se han cumplido. Hay otros que no. Apenas 2 años tenemos en el gobierno. Y se puede decir que 1 año nada más. Para la transición que se hace siempre de mayo a agosto. Ahora las elecciones no se hicieron en mayo, las elecciones se hicieron después. No hubo transición, pero tan pronto Luis Abinader asume los destinos de este país, lo recibe donde estábamos confinados, que nadie salía de su casa, los negocios estaban cerrados, no se estaba recaudando dinero, lo recibió en una situación extrema. Más sin embargo, el presidente Luis Abinader ha sabido conducir los destinos de este país, y mire dónde estamos nosotros. Pero después viene esa guerra
que impacta aquí. La guerra de Rusia-Ucrania impacta esa vareta. El maíz, con que hacen los alimentos para echarle a los gallos de pelea aquí, viene de Ucrania. El maíz, por poner un ejemplo nada más. Pero ese aceite que se vende en ese colmado aquí, donde Mito, ese aceite se hace con unos productos que se producen en Ucrania y eso impacta directamente aquí. Pero no quiere decir del aumento del petróleo, que el presidente Luis Abinader ha tenido que destinar semanal más de 1.200 millones de pesos para que el combustible no aumente. Ese dinero que estaba destinado para invertirlo en otra cosa, tuvo que sacarse ese dinero para invertirlo en el impacto del aumento de la gasolina, de los combustibles. Si Luis Abinader no decide sacrificar esos 40 mil millones de pesos al año, para subsidiar el aumento de los combustibles, usted puede estar seguro que hoy no fue la presidenta. Si Abinader permite que esa alza se le vaya de la mano, no fue la presidenta. Pero igual, nosotros hemos tenido aumento en muchos de los alimentos que consumimos, pero no ha habido escasez. En otros países que ustedes han visto que han tenido turba, la gente entrando a los supermercados, entrando a los colmados, saqueando, porque no tiene la cantidad de alimentos que necesitan. En este país no ha habido escasez. Aquí hemos tenido suficientes alimentos. Son de las cosas que el presidente Luis Abinader se ha esforzado para mantener este país en el sendero del desarrollo. En términos partidarios, el PRM hoy en día, como partido, el PRM tiene un 45% en el electorado dominicano. 45%. Eso significa que cualquier candidato en Sabaneta que lleve el PRM va a ganar la sindicatura aquí. La sindicatura de Sabaneta. La sindicatura de Sabaneta tiene nombre y es del PRM, que son los primeros procesos electorales que vienen. Fruto que aquí en San Juan, por ejemplo, nosotros recibimos el gobierno y 26 mil hogares recibían una tarjeta solidaridad. 26 mil hogares recibían la tarjeta solidaridad. La recibían de 825 pesos. 26 mil. El gobierno de Luis Abinader ha dado 27 mil. En dos años ha dado más tarjetas. Que ha dado los gobiernos pasados en 16 años, en dos años. Ahora imagínense ustedes qué será de este país cuando el PRM haya tenido 8 o 12 años en el poder, que vamos a ir por el sendero del desarrollo. Pero en este momento, allí en la entrada de San Juan de la Maguana, cuando usted viene a Santo Domingo, en la entrada ahí, se está haciendo una zona franca que va a tener alrededor de 1.000 empleos directos e indirectos, que de aquí va a haber personal que va a ir a trabajar a la zona franca. Pero San Juan está construyendo un aeropuerto para nosotros utilizarlo, tanto para fumigar los productos agropecuarios como para ir a vender lo que se produce aquí, para ir a vender a otros lugares. Pero el presidente Luis Abinader ahora mismo dio los recursos, 235 millones de pesos, para hacer una universidad en Bochín, una universidad agropecuaria, que ahí va a alojar a 650 jóvenes que quieran prepararse, va a ser como un internado. 650 jóvenes que van a llegar a la universidad solamente con su ropa, no tienen que pagar nada, no tienen que llevar alimentos y van a salir de ahí graduados. Porque se está pensando que el desarrollo de Pedernales, que está aquí por la parte de Barahona, ya que es una de las playas más bonitas del mundo, el presidente Luis Abinader decidió cortar eso. Usted ve que aquí la gente aquí se va para Bávaro, para Higüey, a trabajar en complejos turísticos. No va a tener que irse tan lejos, va a tener que irse ahora a Pedernales. Pero el presidente aquí conformó el Consejo de Desarrollo, que muchos se desesperan y quieren ver que eso imparte de una vez. Pero San Juan se está trabajando. Pero el presidente Abinader habló con el ministro de Turismo, David Collado, para que venga a Sabaneta para explotar esta parte aquí como turista. La presa de Sabaneta aquí. Ustedes verán en poco tiempo el ministro de Turismo aquí, por disposición de Luis Abinader, haciendo los análisis para que aquí se puedan hacer complejos.
parte de la prensa. Quería hacerle ese resumen. El término de empleo y de participación en el gobierno, que ha sido un tema complejo para nosotros como dirigentes, pero también ha sido un tema complejo para los dirigentes de aquí, pero para algunos que quieren entrar al gobierno y no ha sido posible. Se ha entrado una buena cantidad. En la provincia de San Juan tenemos alrededor de 7,000 y pico de empleo que han tenido los perreneístas. En algunos lugares se ha manejado mal, eso es normal, no somos perfectos, pero se ha dado participación a los compañeros del PRM. Ahora llegaron unos 2 o 3 empleos de EGI, que van a haber unos cambios ahora, no son muchos, me parece que van a ser 2 o 3, pero va a ser gente de esa manera. El compromiso de campaña fue que los empleados que tienen la hidroeléctrica iban a ser de aquí. En el gobierno del PLD eran de aquí. No. ¿Y ahora de dónde son? De aquí. Nosotros hicimos. Pero también la próxima semana va a llegar un empleito de educación que se le va a estar contactando la dirección de nuestro partido, y queremos que le den participación a todos aquellos, como el presidente lo dijo. El presidente hizo compromiso con los delegados. Con los delegados, para que los delegados sean los primeros que estén empleados. Y nosotros debemos manejar eso para que sean ellos los primeros que estén ahí. Pero el 9-11 también, en estos días, van a llegar otros movimientos. Y de aquí hay varias personas recomendadas, no son muchos. Eso merece un aplauso del 9-11. Me va impactando. Pero qué decirle a ustedes de las pensiones. En 2 años que tenemos el gobierno, se han dado más pensiones que lo que dio el PLD en 16 años. En 2 años. Y esas pensiones han ido a los perremeístas, en su gran mayoría. Aquí la amenaza es que no se pongan de acuerdo. Aquí los compañeros que aspiren a síndico deben ponerse de acuerdo. Porque ese ayuntamiento tiene que estar dirigido por el PRM. Algunas obras que el presidente Luis Abinader va a hacer a la comunidad, tiene que hacerla a través de los ayuntamientos. ¿Para qué tenemos que hacer nosotros? Ganar los ayuntamientos para que a partir del 2024 esa obra sea manejada por los PRMistas. Tampoco cuando se hacen las elecciones, el día de las elecciones, cuando usted emite un voto por un candidato, un partido, usted no le está dando un arrendamiento al país. El país tampoco es nosotros, el país es de todos. Y hay personas que nos están vigilando fuera del país, instituciones que tienen que ver con nosotros, están vigilando y tienen que manejarse el país también con cierta transparencia. Y transparencia es lo que le caracteriza a Luis Abinader. Aquí ustedes no ven que el político haciéndose rico como en el pasado. No, esto es sacrificio. La política es como el sacerdocio de la Iglesia Católica, que tiene que sacrificarse a no tener hijos, a no tener familia, para servir a la población. La política es igual. La política es servicio. La política es voluntaria. La política es gratuita. Que claro, que el gobierno pasado, el PLD, le cambió todo eso por la corrupción. Y por eso nosotros hoy somos una de las provincias más pobres que tiene este país. Donde éramos de las primeras, ahora somos de las más pobres. Nosotros venimos ahora de una reunión con José Joaquín Cuello. José Joaquín Cuello es el mejor neurocirujano que tiene el país. Y es sanjuanero, en la UAS, donde había más de 300 a 400 personas ahí. Pero ahí estábamos hablando, es para nosotros pedirle al presidente, que ya lo sabe, se le ha informado, pero para que dé los toques finales, para nosotros aquí en San Juan construir un hospital traumatológico. ¿Qué significa eso? Que cualquier joven que aquí en Las Aguas se accidenta, cualquier persona se accidenta aquí en Las Aguas y tiene que llevarlo de emergencia a Santo Domingo. Pero lo que llega a Santo Domingo, lo que busca la ambulancia, se van 4, 5 y 6 horas. Y esa persona fallece. Es para que esa persona tenga aquí los cuidados necesarios en un hospital de San Juan y no tenga que fallecer. Esta semana fallecieron 2 sanjuaneros. 2. Fruto de eso. De que tienen que tardarse para llegar allí. Pero estamos trabajando para que ese hospital esté aquí. Para que ese hospital esté con nosotros. Esta zona es la zona donde hay más cáncer de mama en la mujer. La zona nuestra. Pero no tenemos un hospital que lo trate, que son más.
son de las cosas que nosotros tenemos que luchar desde el Congreso con los compañeros míos para que San Juan pueda cambiar. Así que, compañeros, vamos a trabajar, vamos a unificarnos. Esta nueva dirección que se juramenta hoy tiene que entender que este partido es del pueblo, que este partido es de todos y que los empleos tienen que ser para los compañeros que trabajan, no para los sobrinos, ni para la amiga, ni para la tía. Para los que trabajaron, que hay deuda con ellos y que se les tiene que cumplir. Entender también que nosotros tenemos que sumar para que en dos años que van a ser las elecciones, nosotros podamos decir que Luis Abinader tiene 4 años más para dirigir los destinos de este país, porque estamos trabajando por 4 años más para que Luis Abinader sea presidente. Si hoy son las elecciones, Luis gana con alrededor del 58%. Tenemos que ganar la senaduría de San Juan para que sea un PRMista. Lo tenemos que ganar. Tenemos que ganar de 4 diputaciones que tenemos en San Juan. El PRM hoy tiene 2. Tenemos que trabajar para que 3 PRMistas sean diputados. Para que 3 PRMistas de 4 sean diputados. Para ganar nosotros la mayoría de la sindicatura de San Juan y garantizarle un mejor porvenir a este país. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.